La verdad que sí, muy contento que podamos haber adjudicado una nueva vivienda para jubilados que cobran la jubilación mínima precisamente y que no tienen ningún tipo de propiedades. Las parejas, la ciudad dispone de estas cuatro viviendas para este tipo de sector, de esta gente. Teníamos tres que ya se estaban adjudicadas, que están ocupadas, y una que había tenido un problema legal cuando se desocupó el año pasado, que lo pudimos destrabar cerca de finales de año, y que hoy, después de acomodarla, de hacerle las reparaciones que necesitaba, hoy la podemos estar adjudicando. Así que felicitar a la feliz ganadora, y lamentablemente, como tiene estas cosas, de 10 inscriptos, uno gana, 9 lamentablemente nos queda la tristeza de que no pueden ser adjudicados. Bueno, lo que charlábamos, a futuros loteos, si se pueden realizar, tener en cuenta el cupo para este tipo de gente. Hoy tuvimos 10 inscriptos, tener un cupo para este sector. Bien, es un programa que cierra por todos lados. No, seguro, sí. Esto es en comodato. Esto va en comodato. A ver, es para una persona jubilada llegar a esta altura, que no tenga un techo, cobran la mínima, con problemas de cobertura de medicamentos que tiene hoy el gobierno nacional, en donde cada vez es menor la cobertura, y encima si paga un alquiler sabemos que es imposible que pueda llegar a fin de mes. Así que bueno, que podamos llegar con una adjudicación a cuatro familias acá, o a cuatro jubilados acá en la ciudad de Las Parejas, con cuatro viviendas de este tipo, es importante. Ya la abuela en breve se puede mudar entonces. Cuando terminemos toda la parte administrativa legal, que creo que va a ser muy rápido, está para instalarse, porque la casa la hemos terminado de acomodar en estos días, así que está habitable totalmente. ¿Qué le hicieron de trabajo? Hubo trabajos de pintura, reboques, acomodar, limpieza general, revisar todo lo que es los servicios, así que bueno, ya ha quedado en condiciones. Y después, cuando comiencen la sesión del Consejo, remitirle al Consejo toda la documentación para que la tenga, para que esté informado de que realmente esta persona cumple con los requisitos pertinentes. Si bien hoy estaba el Consejo invitado, pero igual le vamos a mandar toda la información para que lo tengan ellos.